Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Carlos Martínez León y como vieron en el título, hoy vamos a hablar de la paleta de Zorn. Les voy a explicar un ejercicio para que lo puedan hacer en sus casas que les va a permitir entender con más profundidad esta paleta. Y este video lo motivó un video que vi hace poco de un Zorn que encontraron aquí en Miami y lo vamos a ir a ver. Y para los que no saben quién fue Anders Zorn, fue un pintor sueco que se destacó en el siglo XIX, no solo por su forma de pintar, sino también por sus acuarelas y sus grabados. Recientemente, o gracias al movimiento de academias que se han multiplicado en el mundo, Anders Zorn se ha hecho muy popular principalmente por su paleta. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Para entender a Zorn, primero hay que entender quiénes fueron sus inspiraciones. Y en realidad se ha hecho una concepción de que Zorn pintaba solamente con cuatro colores. Esto no era nada nuevo ni innovador para el momento en el que Zorn se desarrolló. Los héroes de Zorn eran Frans Hals, Velázquez, Whistler. Todos ellos también se destacaron por utilizar paletas limitadas. Sin embargo, la diferencia que hay con Zorn es que Zorn lo convierte en una especie de statement. Para Zorn es increíblemente imprescindible pintar solo con lo que es absolutamente necesario y vamos a indagar un poco sobre esas razones. Pero la paleta de Zorn estaba compuesta por blanco de plomo, rojo vermellón, amarillo ocre y negro. Como pueden ver en estos ejemplos, Zorn únicamente no pintaba con cuatro colores. Zorn se destacó por pintar la figura en el paisaje. Eso significa que en su paleta también agregaba azules, verdes y cadmios. Ahora, la elección de Zorn pudiera ser por un asunto de personalidad o simplemente por, como vemos en esta imagen que fue de su estudio, porque el ambiente que lo rodeaba no le pedía más colores. En ese sentido, puedo pensar que Zorn utilizaba únicamente lo que era estrictamente necesario para la pintura y vamos a ver en este ejercicio por qué es tan importante utilizar la paleta limitada si estás empezando o te estás desarrollando en la pintura. Este es un ejercicio que yo realicé en el 2015 probablemente y como pueden ver está compuesto por amarillo, rojo de cadmio y negro. Y a la izquierda coloqué una escala de grises para entender un poco la relación tonal que pude entender de esta paleta. Ahora, este es un ejercicio muy básico que pueden practicar para comprender la teoría del color y cómo esta paleta te permite una serie de posibilidades que van de los colores cálidos a los fríos, pasando por los violetas y los verdes. Esta paleta me permitió realizar este ejercicio en el que no solamente estoy utilizando los colores que previamente había mezclado, sino también el entendimiento de la técnica. Más adelante desarrollaré un video con estas interpretaciones sobre su técnica de los aprendizajes que me ha dejado profundizar sobre su estilo pictórico. El principio de este ejercicio es bastante simple. Es llevar tu escala del amarillo al negro colocando primero el amarillo ocre, después el rojo y después el negro. Pero tienes que hacer una transición entre esos colores colocando una parte de amarillo por una parte de rojo, una parte de amarillo por dos partes de rojo, el rojo. Y luego llegar al rojo con una parte de negro y después un rojo con dos partes de negro. Una vez que tú tienes esa degradación tonal, tú empiezas de arriba abajo a colocarle al amarillo una parte de blanco, después dos partes de blanco, después tres partes de blanco. Y de allí a oscurecer o a cambiar la tonalidad con rojo con amarillo. Eso te permite generar una escala lo suficientemente amplia como para que no tengas la necesidad de colocar azules o verdes u otro color. ¿Cuál es la importancia de este ejercicio? Que cuando estamos comenzando, la tendencia natural de cualquier estudiante de pintura es buscar el color. Pero el color no es lo más importante, es el valor lo que es importante.
Y cuando tú limitas tu paleta de color, te estás obligando intuitivamente a buscar más precisamente el valor con la poca cantidad de colores que tienes a tu disposición. Ahora, en estos cuatro colores, tú tienes una riqueza tonal y de temperaturas que te permiten pintar prácticamente cualquier figura, cualquier retrato, dependiendo de las condiciones de luz que utilices, por supuesto. Pero para efectos educativos es siempre mucho menos traumático comenzar con una paleta limitada que comenzar con una paleta demasiado desarrollada que lo que haga es confundirte en lugar de ayudarte a comprender cómo desarrollar tu pintura. Creo que con esto he abordado todo lo que tiene que ver un poco con este ejercicio básico, pero ahora vamos a ir a un lugar que descubrí hace poco que tiene un Zorn aquí en Miami. Y en realidad yo nunca he visto un retrato de Zorn en vivo, así que los voy a llevar conmigo a que me acompañen. Es increíble que han pasado 6 años desde que llegué a esta ciudad y aún no he venido a lugares como estos. Esta es la entrada. How much is the annual subscription? Algún día voy a encontrar esta pintura. No sé dónde está. No puedo pasar. No hay suficiente luz. La pintura fue una total decepción porque no la puedo ver. Pero lo que sí puedo ver es el resto del espacio y esto está increíble.